Buenos días. Vamos a ver aquí la radiografía de un modus operandi que, que venimos viendo hace tiempo en la comunidad LGTB. Personas que esta comunidad LGTB cubana eh, se muestra de una manera extraña y siempre son castristas. Se quejan del castrismo. Pero en el fondo, cada vez que hay un proyecto castrista, ellos los apoyan. Estas personas van a hacer que el pueblo acabe despreciándolos. Porque todos, el casi que el 100%, apoyan el castrismo. Miren este, miren. este se llama Nelson J. Álvarez Mairata. Dice, ¿crees que los feminismos tienen relación con la comunidad LGTBQ? Y ella hace una encuesta. Eh, de 32 votos y el 54% eh, aprueba que sí, el 15,6 por no. Y el, el, si ya esto está relacionado, miren, esto es el 18 de agosto, el 18 de agosto relacionado con el código eh, de la familia castrista hecho por ello. Vamos a seguir buscando en el perfil de este señor, dejarle aquí para que ustedes vean, ¿no? Eh, Miren, él, él postea eh, a, a Magni S. Jorge Castro, que es de la comunidad LGTB también. Miren las personas que postean, ¿no? Todos son opositores rosas, ninguno propone nada contra el castrismo. Y, y este señor parece que es de la comunidad LGTB, también hace lo mismo, ¿no? Aquí postea en Cuba, ya sabemos que es un sitio que no lucha por la libertad de Cuba. Solamente se dedica a vivir de, del caso cubano. Estamos ya por el 21 de agosto. Recuerden que el referendo fue el 25. Aquí sigue posteando cosas de la comunidad LGTB. No hay ningún problema con eso. Eh, seguimos para arriba. Eh, postea postea cosas de los chupagrán, observador cubano de derechos humanos. Es decir, de todos estos mercenarios del Departamento de Estado. Eh, seguimos para arriba Ya estamos por el 22 de agosto Observatorio Cubano de Derechos e Humanos Es decir, todas estas personas que viven del sufrimiento El toque Que es un, unos troles del castrismo Que no proponen nada para derrotar al castrismo Eso es lo que él postea Fíjense cómo todo esto está engranado es decir, los mismos troles del Minin postean cosas que no van a tumbar la dictadura. Seguimos por aquí, ya estamos por el 23 de agosto. Eh, aquí hay otro del 22, porque bueno, el 23, eh, mi propio asesino, no sé qué. Habla de un libro aquí. Aquí postea algo. Aquí lo tenemos el 24 de agosto, para que le vean la cara. Vamos a ver, vamos a ver cómo actúan estos personajes. Aquí sigue posteando cosas de, de toque. Eh, sos Nuevita, sí, son de esta gente del Sos Cuba, que ahora se quejan porque a los Castro le dan ayuda. Sí, por un lado te piden ayuda y cuando dan la ayuda le dicen que están ayudando al castrismo. Es que en Cuba no va a entrar nada, ninguna ayuda va a entrar que pueda haber una organización y repartirle la ayuda a los cubanos. Eso se sabe de hace tiempo. Entonces aquí seguimos. Eh, ya estamos el 25 de agosto. Boston, nos quiet, please. Habla de la SIC. Todos sabemos qué cosa es la SIC. La SIC es una organización que pertenece a la OEA, de, de, supuestamente de derechos humanos, y esta organización es manejada por la OEA. Dice que es independiente la SIC, pero eso es manejado por la OEA. Y la OEA... Desde 1952 ha permitido la violación de la constitución cubana, de la constitución de 1940, es decir, la OEA no es más que el Ministerio de Colonia del Departamento de Estado. No, viví Cuayer. Eh, aquí viene, tiene un Chaki, no sé qué, pero estamos en. Aquí brincó para el 27, vamos a ver qué dice él el 25. El 25. Vamos a buscar aquí porque me fui con el niño que cuando él me ve hablando, él empieza a hablar alto. 25 25 25 Por aquí tiene un tweet, ahora no lo encuentro. Déjame buscarlo aquí. El 25 eh, En un tweet donde él. ¿Dónde está ese tuit. Bueno, vamos a seguir para arriba, tiene que estar más arriba, que es un tweet largo. Estas personas van a lograr que el pueblo odie a la comunidad LGTB por perros y chupamedia de los castristas. Si no son todos castristas, recuerden que está, aquí está, aquí está, aquí está. Este no es. Quiero leerles eso. Aquí seguimos para arriba. Quiero que vean este este background. Mira, aquí ¿a quién posté aquí. A Luz Escobar. Una persona que no hace nada por la libertad de Cuba. Una persona que lo que hace es vivir de mercenaria del Departamento de Estado. Ella, Joanny, y el papá de ella, el, el Reinaldo Escobar. Y no proponen nada. No de, son traidores a la Constitución Soberana de Cuba. Por lo tanto, apoyan la, 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 la Constitución Castrista. Aquí postea cosas de la comunidad LGTB. Y sigue posteando cosas de todas esas personas. No postea nada de nosotros, no postea nada. Aquí, mire, aquí. Aquí, mire, mire. Mire. Él repostea a alguien que votó sí por ese código. Es decir, él está de acuerdo. Él apoya el castrismo. En ese momento, el, el día 25 de septiembre. Él era castrista. Si sí, el día 25 de septiembre de este personaje, él y muchos más, él y muchos más, mira como este, como Michael González Vivero, otro miembro de la comunidad LGTB de María La Castro, aquí recordando sus hazañas en Cuba. Que yo el 11mm nadie sabe qué rayos el 11m. Yo tuve que ir a buscar qué rayo era eso y es un grupo de un grupúsculo de la comunidad LGTB. Que dice que se le emanciparon a Mariela Castro en el 2019, como en abril por ahí, y no lo dejaron marchar, y ellos marcharon, y la policía hizo un operativo, y ellos están inflando eso, el Castro ese, todo, como la, la hazaña más grande que se ha hecho en Cuba. Bueno, la que han hecho ellos, emanciparse de Mariela Castro, pero en realidad estas personas no se han emancipado de Mariela Castro, señores. Todo esto es una, una mentira del, del Departamento de Estado, de y Villamarista. Aquí tiene, miren esto, esto es importante. Esto es importante para lo que vamos a ver después. Aquí va a postear un cinco tweet, pero miren. Miren lo que dice, "Quiero expresar la alegría que siento por el triunfo del Código de la Familia." Es decir, Nelson J. Álvarez Miranda está muy contento porque se aprobó el Código de la Familia. Es un logro aplastante de la comunidad LGTBQ y los feminismos en Cuba. Es decir, este señor es castrista, apoya las leyes castristas y dice que eso es un logro y sigue posteando del toque. Miren, miren, con, miren quiénes son esta gente, el network que tiene, cómo se... se se apoyan entre ellos para, para tapar la, la, la causa constitucional, la verdadera constitución donde ellos tienen derechos en Cuba, que es la constitución de 1940. Esta gente tiene que ser eh, agentes del ministro. Mira, 14 y medio. Miren lo que postea este señor. Todo lo que postea Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Todas las personas que han evitado la libertad de Cuba. Aquí tenemos, mira, recogiendo dinero para los presos. Los presos que ellos mismos generan con sus actividades. Eh, mandando personas a la calle, aplaudiendo todo eso. Ahora, este señor es castrista. Es decir, durante todo el evento de la... Durante todo este evento del Código de Familia, este señor se comportó como, como se comportaba Díaz Canel, como se comportaron todos los castristas. Él se comportó como castrista. Vamos a seguir para arriba, en su perfil. Y esto no es él. Ahí tengo unos cuantos videos de otros... Así, bueno, y aquí empieza a ser anticastrista. ¿Qué día estamos? El día 30 de septiembre empieza a dejar de ser, ya lo autorizaron a dejar de ser eh, castrista y empieza a postear la explosión social. Si sí, ya no es castrista ese señor, ya no es castrista. Ahora es anticastrista. Y no estoy hablando de él, señores, son unos cuantos. Rosa María Payá, Otaola. ola. Esa gente eran anticastristas y cuando llegó esto del código de la familia, se desaparecieron, se convirtieron en castristas. Y ahora vuelven a ser anticastristas, señores. Tienen que observar esto. Tienen que observar esto. Alerta en Cuba. Y miren aquí, el señor ya no postea ni decirle, él estaba muy feliz por el código. ¿Y ahora qué hace? Empieza a ser anticastrista. De nuevo, postea a Cuba, ya sabemos que Ciber Cuba es Ciber Castro. postea a Bruno Rodríguez, pero bueno, eso no importa porque uno puede postear cosas esas. Entonces aquí es anticastrista, mira cómo se hace eco de las marchas, ¿no? De los que mandan gente a la calle para generar presos, para que lo chupa gran, el Departamento de Estado le dé dinero por los presos, en vez de mandarlo a hacer lucha clandestina, en vez de mandarlo a defender la comunidad LGTB. De verdad, de forma de verdad, no no usando los métodos castristas. Aquí sigue siendo anticastrista, anticastrista. Aquí sigue hablando de las marchas que se dieron en Cuba, de la explosión social que hubo producto del ciclón y de los apagones. Aquí anticastrista. Así que hace un ratito ustedes vieron que este señor era anticastrista y ahora de buenas a primeras se convierte en castrista. Y las personas no le dicen nada. Las personas no hacen esto que estoy haciendo yo. Que pasan de castrismo a anticastrismo. Y de castrismo a anticastrismo. Eh, con la foto de Díaz Canel por Pinar del Río. Recordé una visita que hizo a Sagua la Grande. Parece que les debía aclarar. En 2019 pude abrir para. Pude cubrir para Cuba ADN. Mira, este, este es el reportero, periodista de ADN. Igual que el otro muchacho que ya dejó de serlo. Es que ellos no saben que ADN. Es un medio que genera presos en Cuba para tener noticias y tener gran. Esteban, Esteban, es el caso más típico. Un persona que le dijimos, Esteban, tú tienes que defender la constitución de 1940. No, 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 eso no da dinero. Lo que da dinero es el reportero de ADN Cuba. Y después que lo cogieron preso, empezó a dar gritos. Pero, ¿cómo tú vas a dar gritos si tú, esa fue tu opción? Este no, Nelson J. Álvarez May Mayrata, quizás nunca haya oído, quizás nunca haya oído hablar del tema constitucional, pero el caso de, de ese otro es un mercenario que abandonó la constitución del 40, nunca la, nunca la tomó y. Y se convirtió en mercenario del Departamento de Estado. Todas estas personas cobran, cobraban en Cuba por. Eh, confundir a los cubanos, Confu mira, mira, libertad para estos. Estos son los presos que ustedes generan, ustedes mismos lo generan apoyando a, la chupa, a los medios chupagrandes del sur de la Florida, que no le importa luchar por la libertad de Cuba. Mira, mira, libertad, es decir, después que generan los presos, libertad para armas, por, es decir, estas personas generan los presos, ayudan a generar los presos con Cuba para la calle, mira, Cuba para la calle, generando presos por gusto. Aquí lo tenemos, aquí tenemos al otro, mira, este también votó sí, votó sí, yo lo tengo ahí y después decía que era anticastrista, ¿no? Después empezaba a quejarse, ¿no? Que el código no servía, que el código no sé qué, que el código no sé qué, pero, pero hiciste propaganda por votar por ese código, ¿cómo es eso posible? ¿No? Vamos a seguir. Vamos a llegar hasta arriba. Ya me queda poco aquí para llegar hasta arriba. Y ahora miren lo que postea este señor. Miren, 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 miren esto. Miren esto para que ustedes vean qué clase de personas más inmorales, más descaradas. Personas que han degenerado moralmente. Moralmente son degeneran, degeneran estas personas. Dice el nuevo, esto lo postea una persona que dice que estaba muy feliz por aprobar ese código. ¿Qué dice ahora? Días después, postea, el nuevo código penal cubano contiene 32 delitos que amenazan la libertad de expresión en espacios físicos y virtuales. Además, especialmente, en su artículo 143 contempla penas de entre 4 y 10 años de prisión por recibir fondos extranjeros. Es decir, este señor... Aprueba este código, hace propaganda para que aprueben este código y después, unos días después, se vuelve anticastrista. Se vuelve crítico del código. Se da cuenta ahora, ahora, si sí, estas personas primero hacen la agenda castrista y después se dan cuenta que las agendas castristas no son buenas. Y así es un ciclo, así es un ciclo. Las agendas castristas no son buenas, pero cuando los castros los necesitan. Le dicen, se acabó tu anticastrismo, ahora tú eres castrista. Y después re, borras todo lo que posteaste, lo borras todo y vuelves ahí donde mismo. Es decir, que estamos viendo, estamos viendo el, el modo operandi de este tipo de personas, eh, de la comunidad LGTB, que nos dan asco. Personas que nos dan asco. Ahora se me perdió aquí la... Carajo. Ahora se me perdió la barra aquí. Mostrar la estantería. Ok. Mire, mire, para pa ponérselo más. Para ponérselo más claro lo que él está diciendo ahora. Cosa que todo el mundo sabe: que los Castro nunca van a hacer una ley que beneficie al pueblo cubano. Porque este señor se vuelve anticastrista ahora. Para que lo vean bien, mira. Es decir, el nuevo código tiene 32 delitos que amenazan la libertad de expresión. Es decir, contempla 32 delitos que amenazan la libertad de expresión y penas de 4 a 10 años. Es decir, él aprobó un código que limita la libertad de expresión, que en Cuba está limitada porque a los 4 le importa una mierda a las leyes. Déjame enseñarle mi cara a este degenerado de la comunidad LGTB. Esta gente son agentes castristas porque no es posible que sean tontos después de, de, de tener pelos en el culo llevar años sufriendo el castrismo, la represión castrista, hacerse tonto y decir que la que aprobar el código ese que hay que votar por el código que van a ser muy felices si votan por ese código y después a de los pocos días decirle al pueblo que tiene 32 delitos contra la, la libertad de expresión que que, cualquier, que puede ser dónde está Déjame leérselo. Eh, contempla penas de entre 4 y 10 años de prisión por recibir fondos extranjeros. Es decir, por mercenario, como él, que era un mercenario, supuesto. No sé si ADN Cuba le pagó, pero si te pagó ADN Cuba, usted es un mercenario del Departamento de Estado. Las personas están confundidas. Todo el que recibe dinero de una potencia extranjera. Y no es para restituir la Constitución del 40, no es un proyecto dentro de la Constitución del 40, es mercenario. No solo los Castro son, fueron mercenarios de Rusia, ahora son mercenarios de Iberoestad, de, de Barceló, de Pernoc, de Meliá, de Nestlé, de la Cherry, de Blue Diamond y de todos los que invierten en Cuba son mercenarios. Todo el que está en contra de la Constitución soberana de un país es mercenario. De, Está haciendo un trabajo al servicio de otra potencia e interés de la otra potencia. En Estados Unidos aquí los rusos, los chinos, no pueden hacer lo que ustedes hacen en contra del pueblo cubano, en contra de nuestra constitución soberana. No lo pueden hacer porque van presos por una cárcel federal. ¿Qué los hace distinto a ustedes? Que el pueblo cubano perdió la soberanía sobre su Estado. La soberanía sobre su Estado la secuestró. Los, la familia Castro secuestró la soberanía sobre su Estado y el Estado cubano, el pueblo no te puede aplicar lo que te aplica en Estados Unidos porque no tiene soberanía. El día que el pueblo cubano recupere su soberanía sobre el Estado, pues le va a aplicar las mismas leyes que le aplica Estados Unidos a los mercenarios que trabajan para Rusia y China aquí, que reciben dinero de Rusia y China o de cualquier otro país. Para hacer proyectos que están en contra de la constitución soberana de Estados Unidos. Eso es lo que son ustedes, mercenarios y agentes castristas y agentes de Mariela Castro. Y ustedes van a ser, ustedes, no hay uno, no conozco un LGTBQ de eso que tenga vergüenza, que tenga virtud, que, te, que sea patriota. Todos son una mierda manipulada, todos son unos agentes de confusión, confundiendo al pueblo cubano constantemente. Un día... Otaola un día dice una cosa, el otro día dice la otra. Un día es anticastrista, el otro día no es anticastrista. Un día es demócrata, el otro día es republicano. Confunde a los cubanos que los va, llevar al Versailles a protestar. Habiendo en Miami hoteles de Meliá, en Florida, en Orlando hay hoteles de, de, de Meliá que financian a Minín. El Minín tortura a niños, ha matado niños cubanos en Minín. Y esas compañías financian a Minin. En Miami eh, tiene hoteles, eh, otahola de Iberostar. tiene hoteles de Axel, que es un hotel para la comunidad LGTB, que tiene un hotel en Cuba financiando a Minin. A ese tenebroso aparato represivo que asesina a cubanos. Todos ustedes son cómplices, todos, la mayoría, el 99% de la comunidad. Mireli, en España, todos son de la comunidad LGTB. Son una vergüenza, la comunidad LGTB cubana es una vergüenza. Les hago un llamado a los que tengan vergüenza, que se aparten de todas estas personas, que los combatan, que se conviertan en patriotas. No importa si usted es gay, si usted es maricón o lo que usted quiera hacer, la constitución de 1940 está permitido. Es la constitución más progresista respecto al matrimonio homosexual. Porque no todas las códigos que permiten el matrimonio homosexual, van en contra de la libertad de conciencia del notario que los casa. Usted es notario y usted está en contra de eso. Vamos a suponer que usted, los católicos, son los que más están en contra de eso. Usted es un notario católico y en una legislación tiene que casarlos, pero en la Constitución del 40 no está obligado. Es decir, se respeta, usted se busca un notario que lo case y usted se puede casar. Bajo la Constitución del 40, eso no es inconstitucional. No habla de que el matrimonio tiene que ser un hombre y una mujer. Por lo tanto, un notario no hace ningún acto de violación inconstitucional bajo la Constitución del 40 si casa a dos personas de un mismo sexo. Lo que si quiere no hacerlo, porque su libertad de conciencia no se lo permite, no está obligado a hacerlo, es decir. Hay respeto a una parte y hay respeto a la otra parte. Y todos los notarios no pueden ser eh, de la misma ideología y pensar igual. Eso es imposible. Y si todos piensan, vamos a suponer que todos los notarios en Cuba que casan personas bajo la Constitución 40 son católicos radicales. O como que no aceptan el matrimonio homosexual de personas de un mismo sexo. Homo significa mismo sexual sexo, es decir, personas de un mismo sexo, dos mujeres, dos hombres, eh, pues habría que graduar notarios con esa condición porque el Estado, como responsabilidad del Estado, tiene que velar por los, por lo, como dice el artículo 20, tiene que velar por, por todas las personas. Entonces, él no existe, por supuesto que todos los notarios no son iguales. Entonces, usted se busca un notario que no esté en contra del matrimonio homosexual usted hace su matrimonio homosexual y se casa y ya sencillamente eh, no hay nada, no es, no es inconstitucional para la Constitución de 40. Sin embargo, todas las legislaciones que protegen la comunidad LGTBQ eh, y más que existan, sí van en contra de la libertad de conciencia de, de otros ciudadanos. Por lo tanto, son legislaciones peores, más... Atrasadas, aunque las hayan hecho después de 2000, que la, que la constitución de 1940. Es decir, son todas las, todas las legislaciones que protegen a la comunidad LGTBQ son peores, más atrasadas, y respetan menos a los ciudadanos que la, que, la que tiene la, la constitución de 1940, que respeta a la comunidad LGTB, pero también respeta, también respeta a. Las personas que tienen que no pueden hacerlo por libertad de conciencia. Muchas gracias y espero que sigan ustedes luchando contra todas estas personas. Estos son los que evitan la libertad de Cuba. Por, castrismo no está ahí por otra cosa que por estas personas. Castrismo no está ahí por la policía, ni por el Minin. Castrismo está ahí por los chivatos. Está ahí por las personas que no tienen principio ni moral. Que un día son castristas, el otro son anticastristas, y después son castristas es por eso llevamos 70 años de dictadura por eso Batista le dio un golpe a la constitución del 40 por eso vino Fidel y siguió un, es un golpe continuo a esa constitución de los cubanos es un golpe continuo continuo no ha parado ese golpe por 70 años en complicidad con el departamento de estado con la OEA la OEA es un ministerio de colonia de departamento de estado hacen lo que le da la gana al departamento de estado en 1952 si se hubieran respetado los estatutos de la OEA, había que haber invadido a Cuba y haber restituido esa constitución. Pues no, pues no. Batista estuvo ahí siete años, echándose fresco en los huevos, matando y asesinando cubanos y acabando con la economía de Cuba, porque todo eso es un mito. Ahí sacamos la gráfica, porque te dicen, mira, te dicen, mira como te dicen los batistianos de, de Miami. Te ponen, no, Batista hizo tal obra pública. ¿Acaso Stalin no hizo obra pública? ¿Fidel no hizo obra pública? ¿Cuántos hospitales de última generación no inauguró Fidel? Hizo pedraplene que unieron Cuba con no sé qué, con los callos, que eso no lo había hecho nadie. Y tiene una pila de obra, Fidel Castro. Franco tiene una pila de obra. Franco incluso creó la, 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 la seguridad pública. Eh, eh, Somoza tiene una pila de, de, de obras públicas. Todos los dictadores hacen obras públicas. Allende, eh, Somoza, eh, eh, Pinochet, hacen obras públicas porque ese es el populismo para que el pueblo piense que van bien. Pero cuando usted ve la, la economía de un país, macro, macroeconómicamente, se mide por el PIB. Ahí tenemos la gráfica del PIB de Batista. No, desde 1950 al a 2022. La economía de Cuba nunca, nunca sobrepasó a la economía de la constitución del 40. No, a hoy por hoy no la ha sobrepasado. Que el dinero no vale nada. Si el PIB de Cuba, no importa que la dictadura sea de derecha o de izquierda. Mira el PIB de, de Pinochet. ¿Qué hubiera sido de Cuba? Si hubiera continuado siendo, eh, rigiéndose bajo la constitución del 40. Las perspectivas que tenían Entonces, no se dejen marear. Hay que salirle al paso a todos estos descarados que no tienen vergüenza, que un día son castristas, el otro anticastrista. Primeramente dice que está muy feliz por apoyar ese código. Días después, decirle, es un castrista. Todo el en dictadura no se vota. olvídate de lo que te ponga la dictadura. Aunque sea para un una referendo que diga. Quiere ganar 100 dólares todos los días. Eso no se vota. Nada se vota en dictadura. Porque las leyes no las hace el pueblo. No hay manera que se acabe la dictadura. Si usted legitima. Apoya. Las leyes castristas. 15N. Haciendo proyectos con leyes castristas. Ferrell Y, y Félix Navarro. Cuesta Morúa. Archipiela. Haciendo proyectos. Eh, Cuba próxima haciendo proyectos con leyes castristas. Si son castristas, son neocastristas rodiles, haciendo reformadores del castrismo. ¿Cuál es la diferencia entre un reformador del castrismo y un castrista? No hay ninguna, son lo mismo. Quieren compartir el sufrimiento del pueblo de Cuba desde su estar en el poder, mirando al pueblo. Esos sistemas no tienen solución. ¿Por qué se cayó el socialismo? Porque no es viable. No es viable. Eso está demostrado en todos los países donde ha habido socialismo. No sé cómo, cómo la comunidad LGTB va a, a, a apoyar, va a apoyar leyes castristas y sentirse felices y después venir a decir que tiene 32. Eh, Mecanismos para limitar la libertad de expresión. La libertad de, no nece, los castros no necesitan leyes para limitar, li, limitar nada. Esas leyes son formales para el mundo. Ellos al final, si tienen que matarte, te van a matar. ¿Cuánto, ¿Cuántas personas no mataron eh, de mi familia, de los alzados de escambray? Alzado Entonces, ¿quién dijo que los castristas necesitan leyes para, para matarte o para aplicarte lo que eso? No te, aplica, te aplican las leyes mientras mientras tú estés. Te meten 15, 20 años mientras tú no seas un peligro. Pero cuando seas un poquito más de peligroso, te meten un tiro. O sea, aquí la solución es la lucha clandestina. Formar los líderes en el barrio luchando clandestinamente. Los líderes que nos pone Washington no sirven, son mercenarios. Cuando hay una explosión social, ninguno va a, a encabezar esa explosión. Todos los cursos, entrenamientos, en los últimos 10 años han gastado do, más de, dos, de 200 millones de dólares, a razón de más de 20 millones todos los años. Ustedes saben lo que pudiéramos hacer nosotros, la educación cívica la que, que le podíamos llevar al pueblo, educación cívica cubana, porque el Departamento de Estado, la, la educación cívica que te da, no es cubana y todos los conceptos son mal usados. Oposición en Cuba no hay oposición. Oposición existe en los países libres. Oposición existe en Estados Unidos, donde ahora mismo los republicanos son la oposición de los demócratas. Significa oposición que las, cuando usted habla el mundo no nos entiende porque Radio Martí, Macanosa, el CFR, el Departamento de Estado, la CIA nos cambió todos los conceptos. Todos los conceptos no los cambió. Los primer trabajo que hizo Fidel en Cuba fue borrarnos, borrarnos la Constitución del 40, borrarnos la educación cívica republicana. Y en el exilio hizo lo mismo. Usted ve a alguien en el exilio defendiendo la Constitución del 40. No, eso han sido vacas locas, proyectos, invasiones, terrorismo en distintos países. Abajo los comunistas. Eso no funciona. Usted primeramente el pueblo tiene que entender y seguir la estrategia C40 que hemos puesto ahí, formando líderes en los barrios, líderes cubanos, no líderes creados por el Departamento de Estado. Cuando se formen esos líderes, esos líderes que se filtren, algunos van a caer presos porque no son líderes. Pero los verdaderos líderes no van a caer presos y van a ser clandestinados en su barrio contra los chivatos. Aquí el principal peligro no es la policía. El principal peligro aquí. No es el Minín, principal peligro, enemigo que tiene el pueblo cubano. Está en tu barrio, es el chivato. Ahí es donde tú tienes que focalizarte. Tú no tienes que ir a protestar al centro del pueblo, al dantado del pueblo. Si tú tienes los chivatos ahí, tú vas a protestar al dantado del pueblo, al centro del pueblo. Y, y cuando regreses, el enemigo está ahí porque lo dejaste ahí, que es el chivato. Y van a venir y te van a coger preso. Eso se repite ahí, ahí. Y estas personas siguen repitiendo el mismo error. Aquí hay personas haciendo una milicia. Todos esos proyectos, las milicias, esa de Milanés y el loco ese de Willy, Willy González, que no se llama Willy. Todo eso es para ocultar la constitución de 1940. Eso es para eso. Lo mismo que hizo el exilio histórico llevado por la CIA. Para no llevar a decirle al pueblo, ustedes se pueden liberar, pero bajo un factor común de unidad, que es la constitución de 1940. Cuando todo el pueblo esté bajo ese factor, no hay poder más grande en Cuba que eso. No existe poder más grande que un pueblo unido en su constitución. No existe eso más. No olvídate de la fuerza que ellos tengan. Y entonces ahí sí se puede ir a la calle. Con esos líderes que han luchado clandestinamente. En cada barrio, en cada. Cuadra, en cua, en cada circunscripción, en cada municipio. Pero si no se hace este trabajo y seguimos como vacas locas presentando a un loco, analfabeto, vestido de militar y, y, y diciéndole al pueblo de Cuba, todo esto es una agenda de Minin. decirle al pueblo de Cuba, no hagas nada, si Willy González y Milané te van a liberar. Eso no es una estupidez. otaola te va a liberar comiendo croqueta con la payá en el. En el en el Versailles. Ninguna de esas gente te va a liberar, El cubano. El que, el que se tiene que liberar eres tú. Pero primeramente tienes que liberar tu mente de toda la mierda que nos han metido. Presos políticos no existe. ¿Por qué no existen presos políticos? Porque el Departamento de Estado no admite la categoría de presos políticos. Porque tendría que declarar presos políticos en Estados Unidos. Todos los que fueron el 6 de, de enero del 2020 a protestar al Capitolio, serían verdaderos presos políticos, porque el preso político no es preso de conciencia, el preso político ejerce la violencia contra el sistema cuando cree que se le ha violado su constitución. Y esas personas fueron allí con esa creencia. Y después, para seguir, para ser preso político, cuando te cogen preso y te interrogan, tienes que mantener el mismo discurso, estas personas del 11J que se hicieron la violencia, cuando caen presos cambiaron todo su discurso. Los que defendieron la constitución del 40 en el 11J, después que caen presos cambian el discurso, se convierten en presos de conciencia. Y el preso de conciencia es un peligro para cualquier país, porque si llega al poder, te va a meter, no la ley soberana, donde todos estamos incluidos, donde todos somos iguales, te va a meter qué cosa te va a meter su proyecto personal, su proyecto caudillista, porque su conciencia le dice que eso es lo mejor para el pueblo. No importa si es lo mejor o no es lo mejor, eso es lo que le dice su conciencia y él tiene el poder en sus manos. Por eso los presos de conciencia son un peligro, porque ellos no defienden una constitución soberana, ellos defienden un proyecto caudillista como el de Lumpaco, La Fantú, Estado de Sá, Cuba decide el PDP de Otaola, esos son presos de conciencia. Porque su conciencia le dice que lo que ellos crearon, ese proyecto, que no, que no habla de que no está por debajo de la constitución, porque usted puede hacer el proyecto que usted quiera. Siempre y cuando el primer punto sea restituir la constitución de 1940, ponerme debajo de la constitución de 1940 como partido, respetar cada punto y cada coma de ella, defenderla de que... De, de que intente cambiarle un punto y una coma. Eso lo dice Milanés, no. Milanés ni siquiera ha puesto un barney. Por lo menos hasta ahora ha evolucionado. Pero hasta es una persona que ha evolucionado. A un ritmo lento. Debía ir más rápido. Pero allá habla cosa de los cinco pasos. Y los cinco pasos son lo que tiene loco a esta gente, porque los cinco pasos le están diciendo a los cubanos en Cuba. Oye, nos han cogido de comer mierda. Nosotros somos los que tenemos que liberar a Cuba. No unas personas que se ponen a dar brinco con un uniforme militar en Miami. Y tenemos que hacerlo de esta manera. Tenemos que reunirnos en una marcha, que es donde único se puede reunir los cubanos. Los cubanos se pueden reunir pacíficamente. Se reúnen violentamente en una explosión social y dicen, ¿Quién está de acuerdo en restituir la constitución de 1940? Levanten la mano. Los que levantaron la mano, pónganse para esta parte. ¿Ustedes qué van a hacer? Pedir libertad. La libertad no existe, señores. Existen libertades que se regalan, le regalan unos patriotas al pueblo. pueblos. Otro concepto erróneo. La libertad no existe. Ustedes me están confundiendo libertad con libertinaje. En Estados Unidos existe una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho libertades. Por poner un ejemplo. Y en Cuba, bajo la constitución de 40, existe una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Libertades. Y no, se, no tienen necesariamente que estar escritas y ser iguales. Claro, están lo que se llama los derechos naturales, que son universales. son Si no están en una constitución, pues ya la constitución tiene defectos eh, técnicamente jurídicos. Porque eso es lo que ha demostrado que, que, que funciona. Pero la libertad no existe, no están metiendo conceptos estúpidos. Abajo el comunismo, el comunismo no existe. No existe el comunismo, el comunismo es una utopía. Donde no hay Estado. Existe algún país en el mundo donde no haya Estado. Donde no hayan impuesto. El comunismo no existe. Entonces nos, nos meten conceptos falsos. Nos confunden socialismo con comunismo. Y la gente se faja. Gente que no tiene educación superior. Que no ha dado filosofía. Que no ha dado política. Que no ha dado nada. Adoctrinado desde el sur de la Florida. Desde Miami. Radio Martí. Cubanes. Y Cuba. ADN Cuba. Los adoctrina. Y después es como un castrista. Es una vaca con dos orejeras. Y nada más va, ve para adelante Y a lo mejor la comida la, Adelante lo que hay es hierba seca Es así, una vaca con dos orejeras Y va y le dicen camina para adelante Y a lo mejor la, la hierba verde está al lado Porque la orejera no lo deja ver Adoctrinados Los chuparán estos de Miami Que han vivido, viajado, criado sus nietos su, Sus hijos Han ido a la universidad a costilla del sufrimiento de ustedes entonces tenemos que abrir los ojos y a juntarnos con las personas que tenemos el mensaje correcto, el mensaje nacionalista de amor al cubano. No es nacionalismo fanático. No, 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 es nacionalismo que tienen los americanos aquí, que es el que da resultado. Es el, el americano primero, el cubano primero. Voy a dejar ahí, muchas gracias, pero abran los ojos. Abran los ojos porque nos meten conceptos falsos, nos meten esta gente de la comunidad LGTBQ, que son unos degenerados, han degenerado moralmente, han degenerado en sus virtudes, han generado en sus valores, han generado en sus principios, y un día son anticastristas, llega a un evento castrista y se convierten en castristas, de lo más felices apoyando ese evento, se acaba el evento castrista, borran todo su apoyo al castrismo. Siempre algo queda. Y después vuelven a ser anticastristas y a lamentarse de la represión y a lamentarse tú. Mira, no me cuentes lo que te hacen los castros. Cuéntame lo que tú haces en contra de los castros, los éxitos que tú estás en, en, teniendo en contra de los castros. Todos son mercenarios. Los que hay allí de castrista son mercenarios. Y los que hay aquí son mercenarios del departamento de Estado. ¿Cuánto durarían esas personas mercenarias de Estados Unidos como ciudadanos americanos haciendo proyectos en contra de la Constitución de Estados Unidos? ¿Cuánto? Los americanos no iban a permitir eso. El pueblo americano, los we, we the People, nosotros, la gente del pueblo, que defendemos esta Constitución, que así empieza la Constitución americana, no te van a permitir ningún proyecto de eso como la, la Fantula, Un Paco, Estado de SAC. que van en contra de la Constitución soberana cubana, que que un día dice no, porque las, las leyes castristas no están tan malas, eh, esto mira, por aquí yo lo puedo mejorar, y esto aquí, neocastrista, reformador del castrismo, chupa a gran, reciben grandes departamentos de Estado, como las damas de Blanco, como Rodiles, como Ferrer, que lo ha dicho en público, lo demás no es público, eh, Giovanni Sánchez, pero están ahí los steiner, de, 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 de Estados Unidos, y si no, a, a través de, de una serie de, de, de compañías tapaderas, ONG... Y esta ONG... Financia la otra ONG... Y la otra ONG... Financia a cinco ONG... Y de esas cinco... Una financia a diez... Y esas diez... No es, y el dinero llega a Las migajas... Porque en las que le dan... Millones... Eso empieza a usarse... Y cuando usted va ahí... A las estadísticas... El 70% de los gran... Que dan... El 70% de los gran... No llega a los disidentes... Se queda todo... En viajes... Oficinas... Teléfonos de dos mil dólares, banquetes en hoteles donde se hospedan, en las conferencias que van, en los eventos que van gastando y gastando dinero que necesita el movimiento constitucionalista para llevarle educación cívica cubana al pueblo, llevarle la verdadera historia de Cuba al pueblo cubano, llevarle ideas, eh, conceptos políticos reales que habla el mundo. El mundo no nos entiende. Cuando usted le dice al mundo que usted es opositor, el mundo cree que usted pertenece a la Asamblea Nacional de los Castro. Cuando usted le dice al mundo que usted es preso político y usted va a Amnistía Internacional, Amnistía Internacional es una tapadera del Departamento de Estado. A Human Rights Watch, a la CIC, no reconocen presos políticos porque es que a Estados Unidos no le conviene esa categoría. Donde único se habla de presos políticos es en la Constitución del 40. Búsquenlo para que ustedes vean. Ahí va a haber presos políticos en Cuba. Cuando existe la Constitución del 40. Y los presos políticos no son presos políticos del Estado. Son presos políticos del gobierno que está ahí temporalmente. Lo que significa que cuando ese gobierno vaya a una elección y pierda, inmediatamente usted va a ser liberado. Eso le sucedió a, a Chivas. Chivas dijo que había miembros del Tribunal Supremo de Justicia, 48 por ahí, que eran corruptos, que recibían dinero, porque los pandilleros que cogían presos, los pandilleros que se cogían presos, bajo la ley que creó Prío, antiganteril, antimafia, le metían un año y a los seis meses estaban sueltos. ¿Cómo se, se explica que el sistema de justicia suelte a los delincuentes antes de tiempo? Porque estaba corrupto el sistema. Y, 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 y Chivá denuncia eso y cae preso. Y es un preso político. Porque había corrupción y para que se callara la boca lo meten preso. La gente de Chivá era como nosotros. A nosotros si quiere que nos callemos la boca, es preferible que no te metas con nosotros. Es preferible que, que mira, que, que, que andes de, de puntillita por ahí y que no te veamos. A nosotros no nos cae la boca nadie. Nosotros estamos dispuestos a que nos maten. Y no nos van a matar. Porque eso sí sería eh, muy peligroso. Muy peligroso que nos tocaran un pelo a nosotros. En primer lugar, porque estamos en territorio americano. En segundo lugar, porque el, la causa con los muertos se dispara. Ellos tienen esa experiencia. Ellos tienen esa experiencia. Así que no tenemos ningún tipo de miedo, porque sabemos, esto no son dictaduras de tres días. Ni el Departamento de Estado es come mierda, ni el CFR, ni los enemigos de nosotros son come mierda. Ellos saben lo que puede pasar con un muerto de nosotros. Tienen que soportar. Para que esto vaya más lento y yo voy a ganar tiempo. Pero esto no tiene solución. Esto no tiene solución. Esto es la, la única solución que tiene. Desde, desde 1952, generación tras generación, ha seguido luchando por restituir nuestra Constitución. Más de 70 años y ahora tiene más fuerza la Constitución que antes. ¿Qué les dice a ustedes que esto no va a triunfar? Si generación tras generación se sigue defendiendo esa Constitución. Eso debía saberlo el CFR, eso debía saberlo el Departamento de Estado, eso debía saber los castristas que lucharon por restituir esa constitución. Y la fuente de derecho de esa revolución, la fuente de derecho de esa revolución, ¿cuál es? La fuente de derecho de esa revolución es la constitución de 1940. Y fue traicionada. Traicionaron los muertos en Moncada. Traicionaron los... los, los los expedicionarios de Granma traicionaron a los muertos de alegría de Pío. Toda esa gente se murieron pensando que si Fidel triunfaba iba a restituir la constitución del 40. Todos los que murieron ahí, todos los, eh, los que hicieron pusieron bombas como actos clandestinos contra Batista y murieron. Todos los de Humboldt 7 pensaron que, que, que el grupo que tomara el poder iba a restituir esa constitución. Al día de hoy no se ha restituido. Todos son traidores al pueblo de Cuba. Todos son traidores a la Constitución de 1940. Muchas gracias y cedo la palabra. No quiero extenderme más.